Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Om Time, es tiempo de yoga. Hoy miércoles ya 5 de septiembre del 2018, llegó por fin este mes muy querido, muy gustado, muy fiestado para muchos. Y bueno, este mes, además de que hay mucha celebración, mucha fiesta y mucha comedera, es importante también recordar que vamos a conmemorar el aniversario, pues, del temblor del año pasado, ya casi casi. Y bueno, con toda esta vorágine de fiestas, además de celebraciones y de muchísima comida, es importante que te mantengas en forma, es importante que te mantengas sereno, porque sí, es cierto que es también esencial que tu cuerpo esté funcionando de manera óptima, pero también tu mente es importante que se mantenga en un estado de quietud, en un estado de calma, en un estado de dicha, de alegría, pero sobre todo un estado de confianza. Entonces, el día de hoy, como te lo he venido mencionando en casi todos los programas, vamos a tener algunas técnicas de respiración y te voy a mostrar también algunos ejercicios para ir haciendo pues un poquito o un mucho, dependiendo de lo que tú quieras y decidas lograr. Recordamos también que hay que respetar este proceso, hasta donde podamos llegar está perfecto. Y me gustaría retomar una palabra que es de sánscrito, ahimsa, no violencia, que es uno de los preceptos básicos de la Ashtanga Yoga, de la filosofía del yoga, de estos pasos que requerimos, pues como practicantes, como seres humanos, como personas que convivimos en el día a día, con todo y con todos los que nos rodean, para estar en armonía. Estos preceptos hablan de disciplina, hablan de autoconocimiento, hablan de incluso pues una autoobservación, que es el mejor regalo que te puedes dar, porque nos damos cuenta que siempre vivimos como de la ceja hacia arriba, ¿no? Siempre con una forma muy cerebral, muy racional, de accionar en el mundo, en la vida cotidiana, pero nunca nos damos cuenta que hay algo que se llama conciencia, que es lo que hace que de alguna manera estés quieto. Entonces, con esta conciencia vamos a disfrutar este mes que está comenzando, con esta conciencia de qué mensajes nos ha traído este mes, de qué mensajes de unión, de solidaridad, de ver al prójimo, de conocer al vecino, de no estar separados, que es la intención de la práctica de yoga. Recuerda que la palabra yoga significa unión, es lo que estamos buscando. Y pues vamos a aprovechar este momento para saber quién se está uniendo a nuestras redes sociales. Está Rodrigo Ostap, un saludo, Rodrigo, vente para acá, por favor, acompáñanos un día también. Rodrigo es instructor de yoga, es actor, por él he estado viendo en las redes sociales, que ha estado viajando. Entonces, un día vente, Rodrigo, compártenos con nosotros lo que quieras compartir. Un saludo a Víctor Rodríguez, un abrazote. Está Carla, muchas gracias por acompañarnos. Carla estuvo por acá también mostrándonos estos grandes y magníficos ejercicios de yoga en silla para personas de la tercera edad o gente que por diferentes circunstancias tienen poca o restringida movilidad en las extremidades y que no pueden hacer ejercicios sentados o parados. Entonces, la silla es un gran apoyo. Y bueno, para toda la gente que se está integrando a esta transmisión de Atracción Deportiva, te voy a invitar a que busques un lugar cómodo. Como siempre, les digo que yo imagino a la gente en su oficina a punto de salir a comer o ya en los lugares alrededor. Déjenles cuento a las personas que no conocen o que nunca han vivido esta sociedad godiniana de la Ciudad de México. Dije decirles que en los lugares donde hay un chorro de oficinas hay vastas opciones para comer. Siempre hay bastantes fonditas o incluso hay servicio que te lleva comida a tu lugar de trabajo. Yo me los imagino como preparándose para este momento. Pero también sé que hay personas que aprovechan unos minutitos para volver a sentarse, para volver como a aterrizar, para hacerse una pausa. Y en esta pausa te pido que busques un lugar cómodo, quizá encuentras la banquita de un parque, quizá a un costado de tu edificio de trabajo hay algún jardín, o a lo mejor en tu mismo edificio existe algún lugar donde te puedas sentar cómodamente, que puedas
aislarte un momentito de todo este ruido, de toda esta responsabilidad, de todo este deber y de tantas horas constantes de estar invirtiendo energía a tu chamba. Y también a la gente que está en casa, que quizá están limpiando por ahí, haciendo algunas otras labores. Y te voy a pedir entonces que te sientes, si no es en un lugar en piso, te puedes sentar como lo viste en nuestros programas, que puedes utilizar una silla o cualquier otro lugar donde puedas estar cómodo. Te sientes, coloques tus manos sobre tus piernas, asientes la base de tu cuerpo firme al piso y busques una postura cómoda. Puede ser que cruces tus piernas en una sukhasana, se llama esta postura, que vayas a una siddhasana, o probablemente sea cómodo para ti una media padmasana, y cuida simplemente que tu postura no lastime, no sientas que tu cuerpo se está sometiendo, se está obligando, y coloques tus dorsos sobre tus muslos. Vamos a partir de ahí a extender la columna vertebral y vamos a comenzar a relajar este sistema que todo el tiempo está trabajando por nosotros, sistema cardiovascular, sistema circulatorio, digestivo, y puedas comenzar a encontrar una neutralidad. Es lo que vamos a buscar con este ejercicio de respiración. Te voy a pedir, antes de que cierres tus ojos, que imagines un cuadrado. Un cuadrado tiene lados iguales. Vamos a comenzar a hacer inhalaciones imaginando un lado del cuadrado. Llevas todo el aire, como lo mostramos igual en la clase pasada con Verónica, en nuestro programa anterior. Vamos a dejar que se llene la zona del abdomen. Vamos a dejar que se llene también esta zona de las costillas. Y vamos a dejar que se llene la zona de tu pecho, que le llamamos la región clavicular, justamente por la colocación y la ubicación de estos huesos. Entonces, como si sorbieras, vamos a dejar que todo se llene, observando un lado del cuadrado. Vamos a retener en el otro lado de tu cuadrado. Vamos a exhalar, dejando que todo se vacíe por completo. Y ya que quedes sin aire, vuelves a retener, imaginando la línea, la base de tu cuadrado. Vamos a empezar por 4 tiempos, te los voy a ir contando. Entonces, inhalo en 4, retengo en 4, exhalo en 4 y vuelvo a retener en 4. Después te voy a pedir que si 4 para ti fue demasiado, le bajes 1 o 2 tiempos, o si fue poco, que aumentes 1 o 2 tiempos. Solamente cuidamos que los lados, es decir, el tiempo que te toma todo este circuito de respiración, sea así como los lados del cuadrado, sean iguales. Entonces, colócate en esta postura cómoda, vamos a extender la columna vertebral con esta intención de neutralizar, de relajar, de conectar. Dibuja un círculo amplio con tus hombros al frente, arriba, atrás y relaja. Observa que la cara interna de tus omóplatos se una hacia el centro, cuidando que tus costillas no se boten, compáctalas, pero además estíralas hacia arriba, cuidando que tu costilla flotante se despegue del huesito de tu cresta ilíaca. En esa alineación empujamos la coronilla hacia el cielo, mientras sentimos cómo la base de nuestro cuerpo se asienta firme al piso. Imagina que tu base es un ancla pesada que se hunde al fondo del mar, mientras tu coronilla se eleva hacia el techo, hacia el cielo. Cuida que tu corazón esté abierto y tu ombligo dirígelo sutilmente hacia la columna vertebral, hacia atrás. Cierra tus ojos un momentito y solamente haz conciencia de cómo está en este momento tu respiración. Observa cómo está entrando y cómo está saliendo el aire solamente a través de tu nariz. Mantén los labios relajados y juntos, mientras tus dientes están sutilmente separados y relajados. Nota si tu respiración en este momento es agitada, es corta, es superficial, o quizá es profunda, expansiva, larga. Nota si percibes algún jadeo
o algún punto donde tu respiración se detenga o se sienta forzada. Vamos a dejar que todo el aire salga de nuestro cuerpo. Y comienzo inhalando. 1, 2, 3, 4. Retén. 1, 2, 3, 4. Exhala. 1, 2, 3, 4. Retén. 1, 2, 3, 4. Y así continúa. Inhala. 1, 2, 3, 4. Me quedo sin aire. Inhalo. 1. Ahí retén. 2, 3, 4. Exhala. 1, 2, 3, 4. Retengo. 1, 2, 3, 4. A tu tiempo continúa inhalando. Queda sin aire. Exhala. Retienes. Vuelves a inhalar. Ve contando en tu mente estos tiempos. Y si para ti 4 tiempos fue mucho, fue poco, aumenta o baja 1 o 2 tiempos. Mantente concentrado y siente tu respiración. Es importante que el aire se retenga. Y es importante también que se llene o se vacíe según sea el momento de tu respiración. Haz un ciclo más, sin prisa, profundo. Siente cómo expandes y cómo vacías. Eso es. Cuando concluyas este último ciclo, despacio, abres tus ojos, comienza con calma a mover tus manos, a salir de tu postura, a mover tus piernas, si percibes que alguna zona se acalambró, se tensó, simplemente haz movimientos muy suaves, muy sutiles. Y bueno, ya que estamos en este estado de calma, de tranquilidad, volvimos a llegar, a aterrizar, vamos a un corte comercial, no tardamos nadita. Si aún no encontraste este espacio, búscalo, saca tu tapete, ponte ropa cómoda, porque vamos a hacer unos estiramientos que van a ayudar para comenzar a hacer flexiones, para comenzar a abrir articulaciones, corvas. Vamos a trabajar mucha flexoelasticidad del día de hoy. Así que no te vayas, quédate con nosotros y mientras tanto leemos mensajitos y al regreso vamos a mandar muchos, muchos saludos. No se vayan. Esto es Atracción Deportiva, la network del deporte. ¿Cómo están? Soy el Chelo y el amigo Rodó. Los esperamos todos los martes a las 8 de la noche en Atracción Deportiva para hablar del mejor equipo de la Liga Mexicana, que es el Cruz Azul, porque el Azteca es azul. No puede haber otro color que no sea azul en el Azteca, así que les traeremos lo mejor de la Liga MX, evidentemente la perspectiva de Cruz Azul, de la afición para la afición, todos los martes, 8 de la noche, aquí en Atracción Deportiva. Nos vemos. Los esperamos. ¿Qué tal, amigos? Yo soy el Jajajairo. Y yo soy Lor. Y queremos invitarlos a que vean ¿Cómo van? Un programa de deportes a través de la página de Facebook de Atracción Deportiva. Todos los lunes de 6 de la tarde a 7 de la noche. Conéctense, interactúen, compartan. Aquí nos vamos a estar viendo todos los lunes, mi Lor. Con deportes, con el hashtag del día y con cosas que nos los pasan. Los memes, todo. Memes. Vamos a divertirnos todos los lunes por Atracción Deportiva. ¿Sale? Ahí nos vemos. Bye. ¿Cómo van? Amigos, ¿cómo están? Somos Enrique Villarreal y su amigo Oscar Valencia. Y estamos haciendo Con Línea de Tres. Todos los viernes a las 8 p.m. vamos a estar dándole seguimiento a la Liga MX. Y que ruede el balón y comiencen las emociones.
¡No se lo pierdan! Estamos de regreso, muchas gracias por seguir con todos nosotros. Y bueno, este corte se vinieron todos a hacer un montón, empezó a entrar un chorro de gente a la transmisión, así que quiero agradecerles y pues aprovechar este momento para mandarles un gran saludo a Cintia. Cintia, te extrañamos el sábado en el Yoguita de los Riveros. Un saludo a Vero Camayot, un saludo a Jorge Uriel, saludos, muchos saludos a Ara. Saludos también a Oscar, que no se pierde esa transmisión. Oscar, te extrañamos también por allá en las instalaciones de tu trabajo. Muy tranquilo hasta que entendí que era aniversario del metro el día de ayer. Así que un saludo para toda la gente que trabaja y que hace posible que el metro funcione. Pese a todas las quejas del mundo, déjenme decirles que el metro es una maravilla. Llegamos rapidísimo a todos lados. Sí, a veces apretujados, pero llegamos. Y también decirles que hoy por primera vez cambié el transporte del metro por la bicicleta, así que recomiendo, es complicado, llegué así con todo el bofe de fuera de este lugar, sudando la gota gorda, chapeteada, y fue una experiencia padrísima, me la pensé mucho, pero bajé una de estas tantas aplicaciones que están poniéndose de moda en la ciudad, y dije, pues ahora es cuando, obviamente me traje mi casco y todo, y quería aventar la bicicleta a la mitad del camino, pero fue un tramo relativamente corto, hice como 27 minutitos en bicicleta, y pues estuvo padre, de verdad, déjenme decirles que así como hay automovilistas que todavía se atraviesan y no te dejan pasar, hay otros tantos que ya tienen como pues esta cultura del respeto al peatón y al ciclista, y te dejan pasar, van un poquito más con calma, con precaución, y logré llegar a este lugar que fue lo importante con pues unas calorías menos y pues con las piernas así como temblorosas, pero fue bastante divertido venir en bicicleta hasta acá, así que quiero agradecer y felicitar sobre todo a toda la gente que utiliza bicicleta en esta ciudad, porque déjenme decirles que además de que es un gran reto el lidiar con el tráfico, el tránsito y todo este movimiento donde se paran los coches, se orillan para bajar a distribuir productos a una tienda. De verdad, es bien pesado ir por algunas calles que caminando o en coche no te das cuenta que son como pendientes, hasta que vas en una bicicleta cuando realmente te das cuenta que es como, échale un poquito más de potencia, de punch, y está bastante rudo el ejercicio, ¿eh? Así que muchas felicidades y respetos para la gente que anda día a día en bicicleta en la ciudad, y también la felicitación porque ayudamos a que las emisiones de contaminación no sean tan grandes, aunque día a día hay esta alarma, esta alerta, porque los índices son demasiado altos para la humanidad. Así que esperemos que cada día sean más las personas que anden en bici y que apoyen también a este ejercicio padrísimo. Desde Mazatlán, Alex, que nos ve también desde Monterrey, tengo entendido. Un saludo para Mari, para Miriam, un abrazote, para Cristi. Dice Miriam que estas respiraciones que acabamos de realizar le sirven mucho a su hijo que tiene asma. Es importante que la gente también que tiene estos padecimientos respiratorios ayuda a despejar las fosas nasales, ayuda a encontrar un ritmo de alguna manera natural en la respiración para que esta conexión de tus hemisferios cerebrales también empiece a conectar, a equilibrarse. Y es bien importante también aclarar que, así como te lo mencioné, que te vayas sintiendo, que te vayas percibiendo. De repente comenzamos a hacer pranayamas y queremos durar estos, 5 minutos, ¿no? Que te dicen en el video, que dicen en el libro, y de repente es muy fuerte para tu corazón, para, sobre todo cuando hay esos padecimientos y que la respiración no es tan amplia y que hay mucha contracción, que todo el tiempo están tensos, pues la apertura
se ve muy dificultada y corres riesgo porque tu corazón se va a empezar a disparar. Entonces te pido que si empiezas a sentir algún tipo de mareo, que sientas que empieces una sudoración en frío, que simplemente no te sientas bien, mejor para tu ejercicio, respira de manera natural, reponte, y a lo mejor la siguiente vez que lo vuelvas a intentar, lo haces en respiraciones, en pedacitos más pequeñitos, empieza por pequeño, siempre es bueno en este tipo de cuestiones, empezar de menos e ir aumentando poco a poquito para que tu capacidad empiece a ampliarse, que tu cuerpo vaya digiriendo esta información y que también tú le vayas, a veces no sabemos o no entendemos esta situación de aprender a respirar. ¿Por qué? Porque lo hacemos cotidianamente. Sin embargo, fíjate cómo tu respiración y tus emociones están totalmente ligadas. Por eso es importante que poco a poco vayas trabajando y te hagas consciente de cómo estás respirando, para que cuando lleguen esos momentos en que te empiezas a enojar, en que te empiezas a estresar, incluso a enfermar, tu respiración te lo diga y tú estés presente, atento a escuchar a lo que tu cuerpo te está diciendo. Y bueno, vamos a saludar también a Silvia. Silvia acaba de ser su cumpleaños, la acabo de ver hace poquito. Silvia, bello, preciosa. Su apellido le hace todo el homenaje a esta mujer. Muchas felicidades y qué chido haberte visto hace muy, muy poquito. Un saludo también para Lau. Lau, muchas gracias por vernos. Nos vemos mañana, sí, mañana jueves. Y un saludo también para Israel Cordero. La verdad es que todavía no sé en qué parte de esta aplicación de transmisión en vivo veo a todas las personas que están conectadas, viendo a las personas que me están diciendo que se van conectando, así que mándenos sus mensajitos y espero que ya hayas conseguido entonces un lugar cómodo, un lugar donde nadie de preferencia te interrumpa, porque vamos a empezar a trabajar con el cuerpo. Es bien importante que antes de que hagas cualquier actividad física, cualquier deporte que se te ocurra, sé que hay muchas personas que nos están viendo que siguen toda esta barra de atracción deportiva, y bueno, aunque esto no es un deporte al 100%, aunque te mencionaba el otro día que ya existe una competencia de yoga, es importante incluso para los deportistas lo que te voy a decir. Prepara, calienta, lubrica tus articulaciones. Es importante también que tu respiración esté preparada. Recuerda que todo trabajo físico requiere una actividad, una energía de tu respiración, de tu corazón, de la biomecánica completa de tu cuerpo y toda la información que requiere esta capacidad psicomotora para tu cerebro. Pero es importante que vayas preparando y le vayas diciendo a tu cuerpo, hey, ahí te voy. Porque si empiezas la carrera de sopetón, además de que no vas a aguantar tanto tiempo, te puedes lesionar. Y eso es bien, bien triste, llegar a algún lugar y que te diga alguien, ay, es que hice CrossFit y me lesioné. Me fui a practicar box y me lesioné. Pero lo más triste, me fui a mi clase de yoga y me lesioné. Y digo por qué es triste, porque además de que a nadie nos gusta una lesión, es triste porque el precepto básico, de los más importantes, no violencia. Y abandonar tu cuerpo o incluso exigirle más o en un momento no conveniente para que tu cuerpo haga algo, llámese fuerza, resistencia, flexoelasticidad, velocidad, etc. Y si lo llevas a niveles extremos, pues lo que vas a generar es que no te sientas bien. Y cualquier actividad que hagas, lo que estás buscando al final, espero, es sentirte bien. Si tu objetivo es verte bien, que para nada tiene que ver con la práctica de yoga, está bien, no pasa nada, todo aquí es incluyente, está padrísimo, haz lo que quieras hacer, pero siempre cuídate. ¿Por qué? Porque si no, el cuerpo tarde que temprano, quizá en la primer práctica de, pongámosle, otra actividad, spinning, por decir algo. A lo mejor es, me duele un poquitín la rodilla. Pero lo haces así, una semana, 2 meses, 6 meses, tarde que temprano, o te va a parar en seco, o vas a terminar yendo a una cita médica para que te
cheque que está ocurriendo, y seguramente fue porque desde un inicio no quisiste o no supiste escuchar tu cuerpo. Pero es importante que poco a poco lo vayas movilizando y no vayas como a esta parte bien extreme que de repente nos gusta. Esta frase típica de, si duele, entonces estás hirviendo y no pain, no gain y cosas así. Aquí no aplica para nada, chicos. Así que vamos a reaprender quitándonos esa idea. Y te voy a pedir que extiendas tus piernas un momentito. Voy a girar para que puedas ver desde este punto. Vamos a extender las piernas y vamos a comenzar a lubricar articulaciones. Vamos por las más pequeñitas, vamos a irnos de pies a cabeza haciendo una movilización. No vas a sentir calor, no vas a sentir demasiado esfuerzo. Imagina que en este momento le vamos a poner aceitito a tus articulaciones. ¿Qué es una articulación? Una articulación es lo que te va a permitir mover alguna parte del cuerpo y están justamente donde se unen dos huesos, ¿sale? Entonces, vamos a apoyar nuestras manos para tener un apoyo. Si tienes algún respaldo, lo puedes hacer. Y simplemente vamos a comenzar a mover los dedos de los pies, abriendo y cerrando. Imagina que entre tus dedos quieres agarrar como una varita de madera, un lápiz. Vamos a hacer como una garrita. Es lo que hace cualquier ave, un periquito, por ejemplo. Hace mucho este movimiento para colocarse ahí en una ramita. Cuando extiendas tus pies, tus dedos, además de que los abres, lo voy a hacer con la mano, dale ese espacio. Separa tus dedos también, estíralos, eso es, y siente cómo se mueve cada una de tus falanges. Si quieres hacerlo un poquito más lúdico, comienza a mover dedo a dedo, empezando por el meñique. Al principio no se dejan, son medio rejegos esos deditos porque no hay una conexión tan clara. Y fíjate cómo es lo más distante que hay hacia tu conexión de tu cabeza, de tu cerebro. Entonces es importante que siempre vayas por esas partes pequeñitas y lejanas para que comiences a dibujar, a redibujar esos movimientos en tu mapa somatosensorial, que es donde está el mapa de tu cuerpo, simplemente. Una vez que ya abrimos y cerramos nuestros dedos, vamos a comenzar a mover los tobillos. Vamos a dibujar círculos bien, bien amplios. Busca que sea como un espejito, o a lo mejor puedes empezar por un pie, luego con el otro. Y dibuja círculos bien, bien grandes. Observa cómo se comienzan a activar algunos músculos de tu espinilla, de tu pantorrilla, de rodilla, de muslo. Y de esa manera podemos darnos cuenta cómo todo está conectado. Haces a los dos lados, a las dos direcciones, para que trabajes completa toda esa zona articular. Eso es. Una vez que estás ahí, comenzamos a hacer una flexión y una extensión de tobillo. Se le conoce como flex y punta. Entonces, vamos a dejar que la planta se empuje hacia el piso. Y siente igual cómo se modifica el trabajo muscular. Recuerda que estamos lubricando articulaciones, sirve para hacer cualquier otra actividad más fuerte, como correr, como saltar, etcétera, etcétera. Vamos a parar movimiento, vamos a comenzar a mover nuestras rodillas. Vamos a hacer una flexión y una extensión. Puedes ir aquí, si quieres un poquito más de punch, de potencia, puedes profundizar bien en el piso y comenzar a extender y a flexionar tus rodillas. Ahí se van a comenzar a activar tus órganos abdominales y estamos moviendo ya la zona de la cadera, de las ingles, y seguimos en flexión y extensión de rodillas. Eso es. Vamos a parar el movimiento, vamos a hacer una pausita para seguir por todo nuestro cuerpo y te voy a poner después ejercicios para que puedas hacer flexiones y que puedas comenzar a estirar. No te vayas, manda mensajito, manden corazones, no sé cómo funciona, se pueda mandar siquiera, pero manden ahí caritas felices, opiniones, preguntas, comentarios. Y si ya practicaste yoga antes, cuéntanos cómo te ha ido, qué has encontrado en tu práctica de yoga. No te vayas, seguimos aquí en Om Time, es tiempo de yoga.
Esto es Atracción Deportiva, la network del deporte. Hola amigos, soy Pamela de Gortari. Sí, la Liga Femenil ya tiene un espacio en donde platicamos jornada a jornada lo que acontece con las chicas. Así es, nos pueden sintonizar todos los miércoles a las 9 de la noche por Atracción Deportiva. Yo soy Shelma Cerrillo y los invitamos a que nos vean. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cari Benítez y quiero invitarte a que cada miércoles nos veas en punto de las 2 de la tarde a través de Atracción Deportiva. Te vamos a estar mostrando ejercicios de yoga, algunos ejercicios de respiración. Síguenos en las redes sociales, en tu programa On Time. No se lo pierdan, comparten y ahí nos vemos. Amigos de Atracción Deportiva, nosotros somos Ramiro, Sando y Douglas, los amos del NFL, los esperamos todos los miércoles a las 8 de la noche en vivo. Te puedes meter a tu Face, pones sencillamente Atracción Deportiva y ahora sí vas a ver de qué está hecha la NFL. Recuerden, Hail Mary, los amos del NFL. Esto es Atracción Deportiva, la network del deporte. Estamos de regreso, muchas gracias. Espero que estén practicando y si no, ya sabes que este video se va a quedar aquí guardado, registrado para la eternidad en la plataforma de Atracción Deportiva, así que lo puedes rebobinar cuantas veces creas necesario. Y yo siempre he estado como muy ocupada en llegar y que el set se vea bonito y con esta toma acá, ya vieron mi super mega agua con electrolitos, porque me vine en la bicicleta, te decía, llegué súper cansada, entonces tuve que hidratarme muchísimo. Y bueno, continuamos con esta parte física y estábamos aquí, ¿sí? Estábamos con las rodillas, vamos un poquito a la zona de la cadera, la zona de la ingle, y vamos a comenzar a moverla un poquitín. Una manera en que puedes comenzar a abrir tu cadera es simplemente dejando caer tus rodillas hacia un lado, hacia el otro, muy sutil. Y recuerdo cuando estaba en esta época de bailarina porrista, en la prepa, que te ponen unas aperturas de cadera bastante violentas y rudas. Y simplemente ahora he aprendido que sutilmente el cuerpo cede más. ¿Por qué? Porque los músculos cuando hay una resistencia se tensan y tienden a inflamarse. Entonces es más difícil que la cadera se comience a abrir. Otra manera que podrías hacer es hacer como una especie de diamante, juntando tus plantas, colocar tus manos, la típica, ¿no? Ah, la mariposita. Esta vez no, vamos a irnos impulsando de un lado y del otro para que el cuerpo vaya cediendo progresivamente, con calma, y otra forma compartida con mucho cariño por mi maestro Arturo. Separa tus pies al ancho de tu tapete y comienza simplemente a mover tus rodillas a la misma dirección, cuidando de cuando muevas no te apachurres los pies, abre lo suficiente. Si tus rodillas llegan o no al piso, chido, no importa, estamos trabajando solamente esta parte de apertura de cadera. Eso es. Ya vamos allá a la cadera, vamos subiendo. Te quedas en tu postura cómoda. Vamos a irnos a la parte de la columna vertebral, que es de las articulaciones más importantes de todo tu cuerpo. Apoyamos aquí, hacemos una especie de apertura, de movimiento, miramos arriba. Mira cómo me sostengo aquí. Y en la exhalación, imagino que voy a caer, pero esas piernas me sostienen. Al mismo tiempo, meto el ombligo y jalo mis vértebras hacia atrás. Siente cómo se abre rico en la piel de la espalda. Vamos a combinar con la respiración. Inhalo arriba, abro hombros, exhalo, entro profundo. Nuevamente. Inhalo, exhalo, entro profundo. Lo hago unas 5 veces.
sintiendo como expando también mis pulmones y mi pecho. Eso es. Regresamos, comenzamos a dibujar un círculo solamente para que quede nuevamente el pecho abierto. Extendemos los brazos, palmas miran hacia arriba y comienza a mover falanges en tus manos. Abre y cierra. Eso es. Es importante que hagas este movimiento de manos. Yo siempre me recuerdan a los viejitos que se van al parque y que hacen esos movimientos. Al principio decía, bueno, ¿y eso de qué les puede ayudar? Ya después que empecé a entender las conexiones de los dedos de las manos hacia todos los músculos, articulaciones, codo, hombro, incluso si haces esto vas a sentir un efecto en la zona pectoral, quizá en tu abdomen, en tu espalda. Y hoy en día es bien importante, palmas abajo, sigues abriendo, cerrando, ¿por qué? Hacemos mucho uso de tecnología, computadora, teléfono celular, y hablando de este último tema, no olvides el pulgar, abre grande, eso es, bien. Manos arriba otra vez, comenzamos a flexionar los codos, es importante que tu codo se mantenga a la altura de tu hombro, y que no hiperextiendas, que no se vaya de más tu codo, quédate un milimetrito antes, y hacemos extensión y flexión. Es importante que durante toda tu práctica trabajes tu respiración nasal o Ujjayi. Más o menos escucha así. No así como escucharon ese sonidito de fondo, sino que tu respiración nasal pase por la zona de tu garganta, de tu glotis. Eso es, paramos. Vámonos por los hombros. Círculo bien amplio hacia atrás. Hazlo despacio, pero hazlo bien grande ese círculo. Y percibe si en este viaje notas que algo truena, algo duele, algo cruje, o algo por el estilo que brinque, se siente como un empedrado o como una pista de hielo. A la otra dirección, hacemos a los dos lados. Eso es. Concéntrate con la mirada en un punto, siente tu respiración. Y paramos, uno último al final para que quede el pecho abierto. Comenzamos a mover cabeza. Miramos hacia un lado. Y si sientes que a un lado se queda corto, sin lastimar, sin obligar, mira hacia atrás. Eso es. Y paramos al centro. Vamos a decir sí. Cuidar no soltar la cabeza por completo. Solamente vas como a una diagonal. Hacemos unas 5 veces. Y regresamos al centro. Hacemos una retusión de mentón. Y alargamos. Atrás y alargamos. Una más. Exhalamos al frente y regresamos al centro. Todo tu cuerpo, articulaciones están listas. Vamos a comenzar a extender las piernas aquí. Vamos a dejar entre tus talones como un puño de distancia. Mídelo. Es un puño tuyo, un puño normal. De repente me hacen unos puñones así en el salón, en las clases. Así que un puño tuyo y no un puño de Hulk. Así. Acomoda tus isquiones. Vamos a sentir esos huesitos en los glúteos que se asientan al piso. Vamos a activar nuestros pies en flex. Deditos hacia atrás, empujamos talones hacia adelante. Manos sobre tus piernas. Y elongamos al máximo la columna vertebral. Siente tus hombros que van hacia atrás, hacia abajo. Tu pecho se abre, tus costillas se alargan. Tu ombligo comienza a hundirse hacia la espalda para sentir toda esta fuerza abdominal. Por enfrente, extendemos los brazos. Vamos a abrir por los costados. Palmas arriba y eleva tus brazos hacia el cielo. Relaja tus hombros. Estira por enfrente, por los costados y por detrás.
alarga, relaja tus hombros, cuida que no se vayan tus hombros con este estiramiento lateral. Manos bien abiertas, respira. En la siguiente exhalación, simplemente regresamos los brazos. Mira mi espalda cómo sigue bien activa. Y relajamos nuevamente. Inhala profundo. Exhalo y salgo de la postura. Te voy a pedir que consigas un cinturón. Este cinturón es especialmente para practicar yoga. Sin embargo, lo podrías, esto que vamos a hacer específicamente, hacer con cualquier otro cinturón. Procura que sea de tela. O esos que vienen ya de bata de baño, que son como muy algodonosas, esa tela muy rica, para que puedas trabajar estos ejercicios. Te voy a pedir que recuestes por completo, colocando las plantas en el piso, en Pavana Muktasana. Tus pies separados al ancho de tu cadera y tus manos en el piso. Cierra un momento tus ojos. Y si tienes un chonguito como yo que estorba, hazlo a un ladito. Por acá tengo mi cuenco, hazlo a un ladito también. Y todas las chunchas que traje el día de hoy para recuperarme después de la bicicleta. Manos en el piso, ojos cerrados. Y percibe cómo se siente tu cuerpo en esta postura. Cómo está apoyándose. Cómo se siente tu espalda baja, tu región lumbar, región cervical. Y tráete la rodilla derecha. Tomas por arriba. Vamos a comenzar simplemente a esperar la exhalación para acercar un poquito el muslo hacia el abdomen. Y vas cambiando. Pierna a pierna, inhalas. Exhalas, acerca. Vamos a comenzar a hacer extensión de los músculos en glúteos, en espalda baja. Y estiramos. Hazlo igual, unas 5 veces de cada lado. Y recuerda, cuando exhales, me traigo la pierna. Vamos a traer nuevamente pierna derecha. Y la voy a tomar esta vez en la zona de la corva. Relajas tu pierna y comenzamos a hacer extensión y flexión. Cuida que tu barbilla no vaya hacia arriba, siempre manténla hacia tu esternón sin presionar garganta y sin desaparecer curva cervical. Cada vez que extiendas, vas a comenzar a empujar tu muslo hacia las manos como si quisieran desamarrar. Y comienzas a activar tu pie en flex. Tus dedos dirígelos hacia el rostro y tu talón hacia arriba. Alarga y flexionas. Eso es. La siguiente vez quédate extendiendo. Empuja tu muslo, relajas tus hombros. Quedas ahí unas 3-4 respiraciones lentas. Y relajas glúteo, espalda baja hacia piso, flexionas tu rodilla y desciendes para cambiar de lado. Traemos, recuerda tomar por detrás y comenzamos a hacer extensión y flexión. Inhala aquí, te recomiendo exhalar cuando estires, tus músculos van a estar más relajados. Exhalo, alargo. Unas 5 veces. Recuerda tu pie activo en flex. Estira cada vez más tu corva, tu muslo. Si no encontrabas esta vertical, no importa. Quédate con tu rodilla, con los músculos alrededor bien activos. Y poco a poco ve empujando para que encuentres esta vertical. Quizá no sea en la primera, en la segunda clase o en la cuarta. El cuerpo deja que ceda a su momento, en su tiempo. Y regresamos y flexionamos. Vas a tomar tu cinta y la vas a pescar. Vas a pescar tu planta
Y te recomiendo que formes una X atrás. Eso va a sostener más la articulación en tu rodilla. Recuerda que tu cinta o cualquier prop es un apoyo simplemente. Entonces ahí estira, estira. Alarga bien ahí tu pierna. Acomoda bien tu espalda, tu cabeza. Y en la exhalación, extiendes tu pierna izquierda y buscas una especie de L con tus piernas. Ahí respira. De igual forma, si no encontraras tu línea vertical, quédate en diagonal, pero ya tienes tu cinta, pierna bien extendida, bien activa. Respira poco a poco, quizá el cuerpo ceda y comienza a buscar tu línea recta. Quedas igual, unas 5 respiraciones. Flexiona rodilla izquierda, doblas tu derecha, sacas tu cinta, tráete la otra pierna, procura que sea más o menos el mismo largo de cada lado para que no estés batallando con tus argollas si es que las tienes, y volvemos a cruzar por atrás y volvemos a pasar por enfrente. Vuelve a estirar, mira cómo mi planta sigue en el piso. Alargo, respiro, y en tu siguiente exhalación vas por tu L, y estiras profundo, relajas tus hombros, mira cómo mis brazos también están haciendo un esfuerzo, cuidamos que los hombros estén lejos, lejos de las orejas, ahí respiro, eso es, flexionamos, y salimos, sacamos la cinta, vuelve, pie derecho, estira. Con tu mano izquierda toma tu cresta ilíaca, tu huesito de la cadera, flecta tu pie. Toma tu cinta, cuidando que haya una flexión ligera en tu codo para que no hiperextiende, no le dejes todo el peso a tu brazo. Y en la exhalación vamos a abrir nuestra pierna a un costado, cuidando que la cadera del lado izquierdo no levante del piso. Abrimos hasta donde te sienta bien. Y mantenemos la estabilidad. Mira cómo el cuerpo tiende a ir hacia la pierna. Todo empújalo hacia el lado izquierdo. Costillas. Incluso jala tu ombligo. Quedamos ahí unas 3-5 respiraciones. Y regresamos al centro. Extiendes pierna izquierda. Cambias de lado. Solamente la mano. Y con tu mano derecha, inserta tu pulgar en la zona de la ingle. Y con tus 4 dedos por fuera, rota tu muslo hacia el frente, como si el glúteo quisiera ir al talón de adelante. Y en la exhalación, vamos a cruzar la pierna hacia el hombro, no más. No queremos que se levante la cadera, queremos simplemente que se estiren ciertos músculos laterales. Vas a sentir aquí un estirón profundo en tu corva. Y ahí respira. Mira que tu pilla no baje. De donde venía en el centro, ahí cruzamos, ahí respiro. Eso es, fortalecemos aquí todos los músculos de estabilidad. Y estamos extendiendo articulaciones bien profundas. Sacas tu cinta, colocas tu pie en punta y pierna bien larga desciende. Lo voy a hacer solamente de este lado, pero es exactamente lo mismo del otro. Y te voy a pedir cuando hagas un lado, sueltes como en una pequeña shavasana y perciba la sensación de ambos lados. Vas a sentir tu pierna más larga, no te espantes, no es gigantismo ni magia. Y tu pierna quizá va a caer un poquito más porque ya hubo mucha apertura de cadera. Para salir, chicos, una vez que hagas ya con izquierda, flexionas tu rodilla, vas a girarte en una postura fetal. Apoyas con tus manos, pero no haya mucho ruido con el micro. Y regresamos. Y con paciencia sentamos para percibir nuestro cuerpo, este efecto. Y pues básicamente eso te va a ayudar a fortalecer tus órganos abdominales. Se va a sentir hacer extensión de articulaciones en piernas, a fortalecer cuádriceps, a extender isquiotibiales,
pero sobre todo te va a ayudar a mantener la estabilidad. Esa estabilidad en la parte del tronco, en tu core, que va a ayudar a que tus posturas sean más fuertes, pero también más cómodas, a que tu caminata, a que todas las actividades que haces día a día sean más inteligentes biomecánicamente, sean más conscientes, pero sobre todo sean más sanas. Así que con estos ejercicios súper sencillitos que te comparto el día de hoy, vamos a despedirnos agradeciendo a toda la gente que se conectó el día de hoy. Agradecemos a Silvia, a mi mamá, por supuesto. Agradecemos a Elda, mi hermana, a Arlem, a Pame. Pame, muchas gracias. A Rosalba. Rosalba, un abrazote. A Star Franco. Uy, tanta gente que se conectó durante. A Daisy, muchas gracias. A Yekli, a Daniela, a Juan Carlos, gracias. A Gabriel Vázquez y a toda la gente que fuera de esa transmisión en vivo consulta nuevamente este programita. Y pues agradecerles a todos por estar el día de hoy aquí. Nos vemos próximo miércoles, recuerden 2 de la tarde en Atracción Deportiva. No se pierdan todo lo que sigue en esta barra deportiva que está padrísimo. Y si quieres ver algún tema en específico, si eres maestro de yoga y te quieres venir a compartir cualquier situación, cualquier cosa que sepas, con mucho corazón y con mucho cariño estamos aquí recibiéndote. Así que nos vemos próximamente, mándeme mensajitos y hasta la próxima. Om Time, es tiempo de yoga. Namaste. Esto es Atracción Deportiva, la network del deporte. Hola amigos, soy Pamela de Gortari y sí, la Liga Femenil ya tiene un espacio en donde platicamos jornada a jornada lo que acontece con las chicas. Así es, nos pueden sintonizar todos los miércoles a las 9 de la noche por Atracción Deportiva. Yo soy Shelma Cerrillo y los invitamos a que nos vean. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cari Benítez y quiero invitarte a que cada miércoles nos veas en punto de las 2 de la tarde a través de Atracción Deportiva. Te vamos a estar mostrando ejercicios de yoga, algunos ejercicios de respiración. Síguenos en las redes sociales, en tu programa On Time. No se lo pierdan, comparten y ahí nos vemos. Amigos de Atracción Deportiva, nosotros somos Ramiro, Sando y Douglas, los amos del NFL. Los esperamos todos los miércoles a las 8 de la noche en vivo. Te puedes meter a tu Face, pones sencillamente Atracción Deportiva y ahora sí vas a ver de qué está hecha la NFL. Recuerden, Hail Mary, los amos del NFL. Esto es Atracción Deportiva, la network del deporte.